intento olvidarlo lo máximo posible, ¿vale? Porque si no, no sería vida, sería sufrimiento total. Ella se levantó antes, de la cuenta y no me dio tiempo casi a despedirme de ella, ¿sabes? Debería haber insistido a lo mejor un poco más, porque yo la llamé cuando yo estaba en la ducha y le dije que se esperara, que saliera, y no se esperó. Que también pienso que si se hubiera esperado, pues a lo mejor, porque luego vi la cadencia de los autobuses y los trenes y le sucedió por un minuto o por dos minutos. Si llega a salir de casa dos minutos más tarde. Mi hijo, grande, alto, fuerte, deportista, bueno, como decía Machado, en el buen sentido de la palabra bueno, pacifista, gritó con su madre no a la guerra. Lo que más quiero en el mundo, con mi otro hijo. A los dos los adoro. Pero los besos de mi hijo mayor los tengo y me faltan los del pequeño. Él bajaba a Madrid en los trenes toda la mañana, porque además me lo imagino, bajaba con una cartera con sus libros, estaría estudiando en el tren. Él bajaba porque estaba trabajando en GESA, es una empresa puntera en ingeniería industrial. Bajé las escaleras corriendo y monté en un vagón que tampoco era el mío habitual. Monté en el vagón y se me hizo muy largo hasta Atocha. Son 7 minutos, pero se me hicieron eternos porque iba muy lleno. Entonces yo iba en la puerta, iba aplastada, ¿no? El camino hasta el tren me acuerdo perfectamente porque hacía mucho frío, estaba un día feo. Y entonces ibas pensando, hay que ver, tener que levantarme hoy, yo siempre voy por la tarde, y el coger el tren, o sea, eso lo tengo súper marcado, ¿no? O sea, la gente que estaba en el andén, la gente hablando, había una pareja cerca que no se montó, no cogió ese tren porque iba muy lleno, entonces pues se quedó esperando. Y ya a continuación lo siguiente es despertarme en un tren que había volado. Es curioso que yo hablo con otros padres y no recuerdan, tienen lagunas, y yo recuerdo minuto a minuto, lo recuerdo todo perfectamente. Además, me acuerdo de las caras, de los movimientos, de cómo llegué a los hospitales, de cómo hice todo el recorrido por los hospitales. Recuerdo mis sentimientos, recuerdo mis sensaciones, recuerdo el querer encontrarla, el no, aunque estuviera fatal, el no querer encontrarla, el... Fueron tantos sentimientos en horas que eso ya me marcó la vida, porque ese día también mueres tú. Ese día yo creo que es un estado donde respiras, pero que ya no se le puede llamar vida. Me levanté, me vestí para ir a trabajar y fui al bar que quedé con unos amigos, quedaba con unos compañeros de trabajo para ir en un coche todos juntos. Y en la noticia, estaba en la televisión la noticia de un atentado, que yo pensaba que era un atentado de ETA, pero luego cuando fui al coche y seguimos escuchando la noticia, ya había en la SER, había un periodista que hablaba ya de 50 muertos. De 50 muertos, y que eran los trenes que salían de Alcalá. Entonces ahí fue, dije, hostia, dije, ahí, o sea que ahí fue cuando... Pues eso, que es que no puedo explicarlo. ¿Tú ahí fuiste consciente de que te afectaba? Sí, fui consciente y llamé por teléfono y nada, ya no lo cogían y ya fue todo... Hasta el viernes a las 11 que me dijeron que había muerto, pues el buscar, el pensar. Cuando llegamos a Atocha, salí porque... Quería dejar salir a los demás, estaba entorpeciendo el camino, ¿no? Entonces me bajé y me puse a un ladito del vagón, bajaron todas las personas que se bajaban en Atocha y yo me subí para seguir hasta Recoletos. Me puse en un lateral de la puerta para luego poder bajar. Y cuando estaban cerrándose las puertas, cuando se oía el pipí, es cuando
estalló la primera bomba. En ese momento llamé, lo primero que hice fue coger el móvil y llamar a mi marido. Le llamé y le dije que había pasado algo en Atocha, que yo no iba a salir de allí, que no sé lo que estaba pasando. Entonces lo mismo, me caí al suelo, me pisaron la cara, me levanté como pude y volví a llamar. Cuando pude volví a llamar. Volví a llamar por teléfono y esta vez era para decirle que se despidiera de mis hijos, que yo había bombas en Atocha y que no iba a poder salir de allí. Cuando salgo a la calle creo que va a explotar Madrid, yo sigo corriendo, sigo huyendo, horas más tarde. No tengo recuerdo ni de explosión, ni de dolor, ni del boom. Simplemente recuerdo coger el tren y despertarme en el destrozado. Empezaba a escuchar muchos gritos, porque yo todo lo que tenía encima, o sea, era una sensación muy rara. Es como las películas cuando ves una escena en la que sale todo volando. Entró una persona por la puerta, me preguntó si me podía andar, le dije que no sabía. Fue a por algo, un pañuelo, una toalla, no recuerdo bien, para que me agarrase la cara, porque yo el golpe lo tenía todo en la cara. Me dijo, ponte esto, agárralo y mira a ver si puedes andar. Entonces fue cuando me levanté, aparte pues lo que tenía cerca, que no, pues era gente que no sobrevivió. Y de allí pues salimos del tren y nos fuimos al polideportivo que habilitaron para las víctimas. Yo llegué por allí aguantándome la cara, íbamos andando, yo le preguntaba qué había pasado, no sabía, porque no era gente ni de SAMU ni de policía, era, yo recuerdo, un uniforme verde. Me acuerdo cuando estábamos en IFEMA y que yo fui guiado, ¿sabes? No sabía ni qué hacía ahí y nos tenían por orden de apellido. Yo estaba donde las M's, bueno, donde las S's, de los últimos. Y sí que oía ya que por un megáfono llamaban, no sé qué, no sé cuántos, que vengan. Y ya oía gritos abajo y eso. Y a la segunda o tercera vez ya me dijo mi padre, como te llamen aquí, José Luis, como te llamen, malo. Pero vamos, yo no me quería hacer a la idea. Yo, ¿sabes? Todavía te haces tus películas. No quieres. Hasta que ya al día siguiente, hasta las 11 o así, me dijeron. Rodolfo era una persona agradable, solidaria, amigo de sus amigos, familiar de sus familiares, compañero de sus compañeros, deportista, alegre, muy bueno, muy buena persona, muy buena persona. Al hospital llegué, que por lo visto dicen que lo único que sabía decir era que tenía mucho frío, que tenía mucho frío. Automáticamente ya. Ya fue llegar al hospital y como relajarte. Un día hablábamos del atentado en una terapia de grupo, otro día individualmente, otro día el psiquiatra. Entonces yo, tres días a la semana, escuchando lo mismo, era imposible salir de aquello. Entonces el psiquiatra de la Seguridad Social me manda a Gregorio Marañón a una terapia de grupo, pero con otras personas que les ha ocurrido otras cosas, para que yo vea que bueno, que no hay solos en el mundo, que el mundo sigue. Entonces él me pregunta que si me siento viva, y le dije que no, que yo estaba viva, pero no me sentía viva porque, entre otras cosas, me sentía culpable de estar viva. Me sentía culpable de no haber hecho nada aquel día, nada más que correr. Me sentí culpable porque yo había tenido la oportunidad de salir de allí y otras personas no. No ha habido justicia política. Fuimos a una guerra y la guerra no solo se juega en un bando, se juegan dos, y aquí nos estalló. Y yo dije, cuatro atentados, lo asimilé perfectamente al atentado de las Torres Gemelas, que fueron cuatro aviones, las Torres Gemelas y el Pentágono, fueron cuatro aviones y esto querían emular. Fue un atentado de emulación, como hay psicópatas que emulan a otros psicópatas.
Sarhan bin Abdelmajid Faket, Jamal Hamidan alias El Chino, Mohamed Ulad Akka, Rachid Ulad Akka, Abdelnabi Kunja, Ashrif Rifat Anouar, Aleke Malamari y una octava persona que no ha sido identificada, junto con otras que se dirán, en la mañana del día 11 de marzo de 2004, colocaron en 4 trenes de la red de cercanías de Madrid 13 artilugios explosivos de iniciación eléctrica compuestos por dinamita plástica y detonador, alimentados y temporizados por un teléfono celular o móvil. A primera hora de la mañana del día 11 de marzo de 2004, tres miembros de la célula terrorista descrita sin que se tenga la certeza absoluta de sus identidades se desplazaron hasta la localidad de Alcalá de Henares en una furgoneta blanca marca Renault modelo Kangoo, matrícula 0576BRX, portando varias bolsas de deportes y o mochilas que contenían artefactos explosivos. En total fueron colocadas 13 mochilas o bolsas cargadas con explosivos temporizados para que explosionaran simultáneamente. 10 de ellas entre las 7:37 y las 7:40 horas del día 11 de marzo de 2004. A consecuencia de las explosiones, fallecieron 191 personas, 34 en la estación de Atocha, 63 en la calle Téllez, 65 en la estación de El Pozo, 14 en la estación de Santa Eugenia y 15 en distintos hospitales de Madrid. Además, resultaron heridas 1.857 personas y se produjeron importantes daños materiales que no han sido tasados en su totalidad. En torno a la 1:30, ya del 12 de marzo, la funcionaria 88.163 extrajo de una bolsa de deportes que estaba en el fondo de uno de los bolsones de basura un teléfono móvil, viendo que de él salían unos cables, por lo que alarmada se lo comunicó a la subinspectora de servicio número 66.875, que suspendió inmediatamente el inventario, desalojó la comisaría y avisó a los especialistas. Personados en el lugar los subinspectores especialistas en desactivación de explosivos de la Brigada Provincial de Información de Madrid, con números profesionales 64.501, 66.618 y 65.255, hicieron una inspección técnica de la bolsa que contenía un dispositivo explosivo, por lo que decidieron trasladarla al Parque Azorín, cercano a la comisaría del Puente de Vallecas, para intentar desactivarla con el mínimo riesgo. Finalmente, la bomba fue desactivada conteniendo un mecanismo temporizado y de iniciación eléctrica proporcionado por un teléfono móvil marca Mitsubishi Triumph con dos agujeros en la carcasa de los que salían dos cables de color azul y rojo que iban a un detonador de cobre que estaba introducido dentro de 10.120 gramos de dinamita plástica. Además, contenía 640 gramos de tornillos y clavos para que actuaran como metralla y un cargador válido para el móvil Triumph. Un estudio posterior en laboratorio determinó que el artilugio no explosionó porque uno de los cables que partían del teléfono estaba desconectado. El cable estaba pelado en su extremo y torcido, como si hubiera estado empalmado a otro. El teléfono móvil llevaba dentro una tarjeta de la compañía Amena A1 con el número 652-28-29-63 y tenía programado el despertador a las 7:40 horas. Había sido suministrada al grupo por Jamal Zougam, que la tenía a su disposición en el comercio Jagual Mundo Telecom Locutorio Siglo Nuevo, sito en la calle Tribulete número 17 de Madrid, del que era socio y gerente. Todos esos teléfonos, cuyos emails se han reseñado, fueron encendidos sin que hicieran o recibieran llamadas entre las 2:24 horas del día 10 y las 2:24 horas del día 11 de marzo de 2004 bajo la cobertura de la base telefónica ubicada en Morata de Tajuña, sin que después del 11 de marzo de 2004 hayan tenido actividad alguna, pues fueron usados para temporizar y alimentar otras tantas bombas de las que explosionaron en los trenes reseñados el día 11 de marzo de 2004. Al menos 9 tarjetas de Amena, de la partida de 30 que llegaron al locutorio de Jamal Zougam, fueron usadas por los miembros del grupo que intervinieron en los atentados. Toda o gran parte de la dinamita de los artefactos que explosionaron en los trenes el día 11 de marzo y toda la que fue detonada en el piso primero A de la calle Martín Gaite número 40 de Leganés, más la hallada durante el desescombro posterior a la explosión,
procedía de la mina Conchita, sita en el paraje de Calabazos, en las inmediaciones del embalse de Soto de la Barca, término municipal de Belmonte de Miranda, Asturias, propiedad de la empresa Coalines de Merillés S.A. Entre finales de octubre de 2003 y primeros de enero de 2004, Yamal Hamidán, alias El Chino, acordó con José Emilio Suárez Trasorras el suministro de dinamita procedente de las minas asturianas. En ejecución de lo acordado por Yamal Hamidán, José Emilio Suárez Trasorras hizo llegar los días 5 y 9 de enero dos cargamentos de explosivos desde Asturias a Madrid mediante emisarios o transportistas. Poco antes de las 15:15 horas del 3 de abril de 2004, funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, al mando del inspector señor Gómez Menor, localizaron un piso en la calle Martín Gaite número 40, primero A, en el distrito de Zarzaquemada de Leganés, en el que sospechaban que podía refugiarse todo o parte de los individuos que habían intervenido en los hechos del día 11 de marzo, relatados en el apartado 1. Tras ser informados de que había entre 3 y 5 individuos atrincherados en el piso y de que tenían armas y explosivos y habían hecho algunas llamadas de teléfono para despedirse de sus familias, descartaron el asalto de la vivienda, aunque habían sopesado la posibilidad de hacerlo desde la vivienda colindante donde vivía el policía con número profesional 73.158. A las 21 horas, tras parapetarse los miembros del GEO en el rellano y las escaleras que daban acceso a él, derribaron la puerta del piso con una pequeña carga explosiva que habían adosado a ella. Sin solución de continuidad, durante dos o tres minutos, conminaron hasta en cuatro ocasiones a los ocupantes a salir y estos le respondieron con disparos y frases como «Entrar vosotros, mamones, entrar vosotros». Ante ello, para obligarles a salir, los GEO lanzaron gas lacrimógeno al interior de la vivienda y segundos después se produjo una gran explosión al detonar los ocupantes unos 20 kilogramos de dinamita de la marca Goma 2 Eco. La explosión causó enormes daños al inmueble y viviendas colindantes y mató en el acto a los ocupantes del piso y al subinspector de los GEO, don Francisco Javier Torronteras, además de causar lesiones físicas y psíquicas a otras 34 personas. Entre las ruinas fueron encontradas dos cintas de vídeo grabadas el 27 de marzo de 2004 con una cámara de vídeo JVC que también estaba entre los escombros. Las cintas contenían grabaciones con reivindicaciones de los atentados del 11 de marzo y ambas eran de la marca TDK. Entre ellas aparecen tres personas con la cara cubierta, portando una pistola y un subfusil y vestidos con unas túnicas blancas sobre las que llevan chalecos con cartuchos de explosivos. El argumento es falaz y parte de premisas falsas, con lo que la conclusión es meramente o necesariamente errónea. Como en muchas otras ocasiones a lo largo de este proceso, se aísla un dato, se descontextualiza y se pretende dar la falsa impresión de que cualquier conclusión pende exclusivamente de él, obviando así la obligación de valoración conjunta de la prueba que permite, mediante el razonamiento, llegar a una conclusión según las reglas de la lógica y la experiencia. No creo sinceramente que los autores que usted llama intelectuales de esos atentados, los que hicieron esa planificación, los que yo antes he preguntado cuándo, quién y por qué decide ese día, precisamente ese día, pues no creo que anden en desiertos muy remotos, ni que anden en montañas muy lejanas. Algunos han criticado especialmente que tuviésemos presente a ETA en esas horas
y no la descartásemos ante la evolución de los acontecimientos. Esta percepción ante los asesinos que han provocado muerte y desolación con toda clase de variantes durante 4 décadas me pareció y sigue pareciéndome incomprensible, solamente explicable desde un propósito decidido de desacreditar al gobierno por cualquier medio. La hipótesis que pudiera haber sido ETA, que se barajó en un primer momento, la descartaron los propios servicios policiales antiterroristas inmediatamente. Se investigó también esa posibilidad, lógicamente, pero se descartó porque desde el punto de vista de probatorio, desde el punto de vista de investigación, no había nada que justificara apuntar en esa dirección. Se aísla un dato, se descontextualiza y se pretende dar la falsa impresión de que cualquier conclusión pende exclusivamente de él, obviando así la obligación de valoración conjunta de la prueba que permite, mediante el razonamiento, llegar a una conclusión según las reglas de la lógica y la experiencia. Años después, continuó el tema de la teoría de la